Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Esperamos tu venida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía por el cumpleaños de Belarmina Hernández, intención de Horacio y Yolanda Ríos. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a la celebración eucarística, a este momento privilegiado del día donde nos encontramos con el Señor. Yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que vamos a colocar aquí delante del altar del Señor las intenciones que hemos traído. Sé que muchas personas nos ven de pronto desde las cárceles, hospitales, desde sus casas, y aquí ponemos cada una de sus intenciones. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a reconciliarnos con su amor, con su misericordia. Por eso, hagamos nuestro examen de conciencia, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te suplicamos humildemente, Señor, que el apóstol San Andrés, evangelizador y guía de tu iglesia, sea nuestro perpetuo intercesor ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás.
Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie cree que en él, que quien cree en él no quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura: qué hermosos los pies de los que nos anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio. Como dice Isaías: Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona las obras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llamaban Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaba echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando delante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaba en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguna vez nosotros, por alguna razón, nos hemos enamorado, puede experimentar la persona que siente amor por otra, que todo lo que le sucede a su alrededor se lo recuerda. Algunas personas son incluso capaces de identificar el perfume que siempre usa la persona que quiere, recordar sus canciones, sus gustos, cómo se toma el café y cada una de las cosas que pueden ser detalles muy pequeños pero insignificantes, que cuando alguien siente un amor especial por otra persona, pues todo se lo recuerda. Esto mismo es lo que hemos escuchado el día de hoy en el Salmo que se nos ha proclamado. Nos han dicho: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Para una persona que se ha enamorado de Dios, que verdaderamente ha sentido lo que es tenerlo a Él en el corazón, todo, absolutamente todo lo que le rodea, le habla de Él. Porque una persona que verdaderamente ha sentido que el Señor está cuidando y protegiendo de su corazón,
No basta más que escuchar un pequeño susurro que pasa entre los árboles para entender que allí, en medio del silencio de la naturaleza, también le está la voz de Dios gritándonos que se encuentra con nosotros, que nos protege, que nos ayuda y que nos quiere ayudar a seguir adelante. Sin embargo, nosotros muchas veces, como no hemos dejado entrar verdaderamente a Dios en nuestro corazón, nuestro medio y lo que nos sucede no nos habla de Él, sino que todo lo contrario, parecieran voces de destrucción, de guerra y de violencia, porque para quien tiene en su corazón maldad, no puede escuchar absolutamente nada más. La voz de Dios se manifiesta, y se manifiesta en todo lo que a nosotros nos rodea, pero basta solamente querer escucharlo para empezar a sentir sus palabras susurradas en nuestros oídos. Las diferentes circunstancias que nosotros vivimos son leídas desde nuestras características. Pongamos un ejemplo: una persona pierde su trabajo. Entonces dice, no, ¿qué voy a hacer? Dios me castigó, no me quiere, Dios no existe. Porque una lectura pesimista, lo único que podrá concluir es que Dios no está con él. Pero una persona de fe podría hacer el siguiente raciocinio: perdí mi trabajo, ¿de qué me estará librando el Señor? ¿Qué cosa mejor me traerá? ¿Hacia dónde me querrá llevar? Y muchas otras cosas más que hablan en una tónica verdaderamente de propósito y de mejoramiento. Para quien no tiene a Dios en su corazón, hasta las cosas más buenas pueden ser motivo de tristeza. Y cualquier situación no es bandeada de una buena manera. Pongamos otro ejemplo muy sencillo: una persona que soñó toda la vida con viajar a un lugar, y cuando llega ocurre algún inconveniente en el aeropuerto y se pierde todo su viaje, teniendo que volver a regresar a su casa. Entonces diría, no, si ve, no puedo confiar en Dios porque le confié este viaje y ni siquiera resultó. Pero una persona de fe podría decir, allí, en esto, estoy viendo la mano de Dios porque de pronto no me convenía y entiendo que Él me está protegiendo de esta forma. Es por eso que el día de hoy, con el salmo que hemos escuchado, qué bueno que cada uno de nosotros meditara eso. ¿Cómo estamos nosotros haciendo lectura de nuestra vida? ¿Cómo estamos haciendo nosotros lectura verdadera de lo que el Señor nos quiere regalar? Y si nosotros somos capaces de ver las cosas desde los ojos de Dios, vamos a entender cada situación como una profunda entrega y misericordia de lo que Él quiere hacer con nosotros. Este mensaje no es fácil. No es fácil entenderlo para algunas personas, porque hoy en nuestra sociedad no les ha susurrado el viento la palabra de Dios, sino que ha sido catástrofes naturales que han destruido su casa, su familia, sus proyectos de vida. Por eso, la voz de Dios hoy solamente no nos susurra a nosotros que está acá, sino que la voz de Dios susurra en medio de la naturaleza un profundo llamado a vivir la caridad, a entender que allí, en medio de todo lo que vivimos, nos está diciendo que tenemos que aprender a amar y ayudar a todos aquellos que en este momento tienen una especial necesidad. Para terminar esta reflexión, yo quisiera invitarlos a que hiciéramos una pequeña oración basados en este evangelio que hemos escuchado. Hoy estamos celebrando la fiesta del apóstol San Andrés, por eso hemos cambiado el morado de este tiempo por rojo y hemos dicho el himno del Gloria, que ha sido silenciado por este tiempo, pero hoy se dice por honor a esta fiesta que estamos celebrando. Yo quisiera invitarlos a que hiciéramos una pequeña oración basados en este evangelio que hemos escuchado. Cerremos un momento nuestros ojos, allí en el lugar donde nos encontremos en nuestras casas. Hablemos con Dios. Padre Santo, esta mañana queremos primero que todo pedirte perdón por todas aquellas veces en las que tú nos has pedido que te sigamos. Y nosotros, acostumbrados a nuestras redes, les hemos tomado cariño y nostalgia y no las queremos soltar. Estas redes representaban para estos apóstoles todo lo que tenían para vivir,
Soltar las redes era soltar lo único que verdaderamente les podía regalar confianza para subsistir. Hoy, Señor, nos llamas a cada uno de nosotros, y aquí en esta Eucaristía están presentes muchos hombres y mujeres que han tenido miedo y se han arrepentido de seguirte verdaderamente a ti. Ellos también le han tomado cariño a sus redes, tienen miedo de soltarlas y les avergüenza quizás abandonarse al seguimiento de un Mesías, de un Señor que está pasando. Hoy, Jesús, queremos entregarte nuestra vida porque también queremos seguirte, pero nuestras redes ancladas al mar no nos permiten hacerlo. Ayúdanos, Señor, ¿cómo es eso de dejarlo todo? ¿Qué significa incluso de dejar a nuestro Padre? ¿Y cómo es que una persona es capaz de abandonar su vida para entregarse totalmente a ti? Hoy, Señor, venimos delante de ti, aquí, a esta Eucaristía, a pedirte que sea tu amor y tu misericordia los que nos dé la certeza y la seguridad de hacer un salto al vacío, un salto de fe, de confianza, entendiendo que en el fondo del abismo están tus manos misericordiosas para sostenernos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos a abandonar el lago, las redes y la barca para obtener una vida diferente, para obtener regalos que nunca nos podríamos imaginar. Regálanos, Señor, el don de la libertad. Y si el día de hoy alguna persona nos está escuchando y siente en su corazón el deseo de seguirte, pero tiene miedo o problemas, toca, Señor, tu corazón con tu mano para que no tenga miedo de abandonarse a ti. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Y hoy en la fiesta de San Andrés te pedimos que intercedas por nosotros y que nos regales el don de la libertad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y ese vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden los dones que te presentamos al celebrar la fiesta de San Andrés, y haz que sean para nosotros fuente de vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque estableciste a tu Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que permaneciera siempre en el mundo con signo de tu santidad y ofreciera testimonio de los bienes celestiales a todos los hombres. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos cantando. Santo, santo, santo
es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos junto la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Andrés dijo a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías, es decir, a Cristo, y lo llevó a Jesús. Si estoy durmiendo, ¿qué puedo yo servirte siempre fiel? ¿Qué pueda yo en tu altar estar sirviendo y en tu templo vivir como Samuel? Despiértame del sueño para oírte y dame el corazón como el de un niño, que yo como Samuel pueda decirte: Señor, tu siervo escucha. Decirte: Señor, tu siervo escucha, heme aquí. Oremos. Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tu sacramento, para que, a ejemplo de San Andrés Apóstol, llevemos en nuestras vidas la pasión de Cristo y podamos vivir con Él en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la Eucaristía. Saben que aquí hemos colocado cada una de sus intenciones. Saludamos también de manera especial a la comunidad de San Andrés en el barrio La Unión, que hoy están de fiestas patronales y en la tarde tendrán sus confirmaciones. Consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Demos gracias, Señor. Tengan un feliz día y que María Santísima los acompañe. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sola entre tantos mortales del pecado el Señor te libró. Con los rayos de luz que te inundan, los arcángeles besan tu